Ahí levanta su mano izquierda Honorio, viene el centro, viene el envío, ahí sale Palazzani, puñetazo y la termina enviando hacia la media luna, ante la marca del jugador Cabral, la entrega hacia atrás para que Lefinir quiera enviarla al área, viene la pelota para Honorio, no alcanzó a cabecear Matías Soto, Torres se lo devoró, se lo comió. Pero la tiene Soto Torres por el sector derecho. Ahí se iba Soto Torres. Llegó Llanos. Hay falta y me parece que va a haber amonestación. Fue fuerte abajo y creo que era una de las pocas que le quedaba porque se venía solo Matías Soto Torres. Estaba amonestado, lo habíamos anunciado por una jugada en la mitad de la cancha. Fausto Lloyd llegó al límite a buscar esa pelota, a disputarla. Y el jugador de Liniers, Soto Torres, que dijimos, una de sus cualidades... es una de sus virtudes, es la velocidad, llega antes y producto de ese choque Huracán queda con un jugador menos, lo cual ahora se viene un partido nuevo. Cuando el árbitro Diego Méndez dice que ha finalizado la primera etapa, 0-0 en Ingeniero White en el Boulevard. Todo dado como para que comience la etapa de complemento. Diego Méndez que está observando a los arqueros. Mira, acomoda su cronómetro. Comenzó el segundo tiempo para el jugador Cabral. Este para Otondo. Otondo para Parra. Parra ahí que la toca corta para Otondo nuevamente. Ahora sobre el sector derecho se viene Romero. Romero ya en el terreno defensivo de Liniers. Ahí llega. Llegaba Scalco. No alcanzó Guzmán a conectar. Una buena jugada de Huracán porque la armó muy bien desde el sector derecho. Exactamente. Ahí tenemos la repetición, ¿eh? Probaba desde afuera el jugador Romero. Entrega Antonioli ahora buscándolo a Scalco. Llega primero Boglic y cabecea. Ahora le queda Parra. Viene el remate de Parra. Y la pelota pasó cerca del horizontal. Estuvo cerca Huracán de abrir el marcador. La pelota que la tiene Liniers. Ahí la tiene Lagrimal. La envía larga para Romero. Romero de primera que se le entrega a Julio Daniel Acosta. Termina cabeceando Der. La pelota va por el aire. Ahora es Romero quien cabecea. Ahí el que la quiere dominar. Y se la termina robando es Joaquín Parra, pero se la lleva Soto Torres. Sobre el sector izquierdo, viene el centro, no llegó a conectar Acosta. Roba una pelota, la mete al segundo palo para el ingreso de Acosta, que con el arco solo no llegó a conectar de la mejor manera. Ahora nuevamente le queda a Nico Cabral. Ahora la pelota para Guzmán. De muy buen trabajo Guzmán, la peleó toda, con mucho oficio. Ahí la pelota se iba el jugador. Otondo nuevamente, le terminaron cometiendo infracción. Va a ser amonestado Franco Lefinir. Hay falta, hay tiro libre que le corresponde al globo.
hacia adelante, la terminan enviando, buscándola a Scalco. Ahí le queda a Brian, ahí se va Brian, se va en velocidad Brian. Brian está muy solo, por adentro va Navarro, ahí va Brian. La tiró a colocar, la hizo muy bien Brian Scalco porque estaba solo o cerca Huracán. Venimos mencionando el tema de los huecos que deja la defensa de Linier a espaldas del mediocampo. Pero le queda a Honorio, Honorio que quiere enviar el centro para Macubre. Macubre cabecea, llega muy bien Palazzani. Ahí tenemos la repetición, la pelota que le quedaba a Honorio. Estaba el juego, el cabezazo de Macubre. Ahí se va por el sector derecho Scalco, a ver si puede inventar algo Brian. Ahí ingresó al área, ahí está Brian, ahí ante la marca, obviamente, y va Brian, insiste Brian, la pelota, ¡ay! La pelota que casi se le cuela al jugador Salvareza. Alfater que ya tiene cerca nuevamente a Lefinir. Lefinir si mira y lo tenía a Lagrimal abierto. Ahí le queda Julio Daniel Acosta. Acosta que con pierna izquierda quiere colocarla. Llega muy bien Palanzani. La pelota a media altura. Pudo dominar el uno de Huracán. Una buena jugada también de Liniers. La pelota que quería colocar, quería sorprender Julio Daniel Acosta. Julio Acosta que es uno de los goleadores históricos, no solamente de Liniers. Pero era Der el que la perdía. Ahí la pelota sobre el sector izquierdo donde está Alfater. Alfater que se saca a la marca del jugador Prudencio. Llega Soto Torre. ¡Gol de Liniers! Una pelota que la trabajaron muy bien por izquierda. Alfater buscándolo libre a Matías Soto Torres, donde con mucho oficio y de media vuelta pudo vulnerar a Palanzani. Taja el conjunto chivo. Vemos la repetición. Esas pelotas que no hay que dejar para que jugadores de esta característica queden solos, sobre todo en estos minutos finales. Y la colocan ahí, a ese hueco que deja Lucas Der para que aparezca la presencia de Soto Torres, que define de manera increíble, gambeteando a la arquera y con el arco solo. Ahí la pelota ahora obviamente que va hacia el sector defensivo de Huracán. Cuando Diego Méndez dice que no va más, ha finalizado en el Bruno Lentini. Victoria de Liniers sobre la hora por 1-0 con el gol de Matías Soto Torres.